A todas, bienvenidas y bienvenidos en este martes, como todos nuestros martes, con nuestra clase de yoga. Bienvenida, Sonia. Gracias, Susan. Encantada de estar aquí con ustedes. Encantada de tenerte, como siempre, en nuestro espacio que nos encanta. Mi nombre es Susan Brady. Pertenezco a la Dirección de Gestión de Personas y conjunto a la Dirección de Servicios Estudiantes y su Unidad de Vida Universitaria, estamos ofreciéndoles espacio a todos ustedes. Sonia, cuéntanos, ¿qué nos tienes para este martes? Este martes, esta semana que he iniciado con nuevas noticias, con nuevas medidas, ¿qué tú nos tienes para salirnos de esta parte, de esta toma de decisiones que ha tenido el gobierno y nos enfoquemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Para hoy lo que vamos a hacer es conectar un poquito con una secuencia que nos lleva a posturas de la luna, se llaman lunares, y para hacer una reinvestigación también lunar. ¿Por qué eso? Porque eso tiende a conectarnos con nuestro lado izquierdo del cuerpo, pero el hemisferio derecho del cerebro. Y ese tipo de respiración que será al final, y bueno, el motivo de también esas posturas de la luna es como mucho abrir, conectar con el lado femenino. Esa respiración nos conecta con la calma, con refrescarnos, con suavizar. Entonces, en este momento, esa conexión con la tranquilidad, con permanecer independientemente de las circunstancias, estables, centrados, me parece importante. Entonces, son días de mucho calor, estamos en pleno verano, entonces también físicamente tiene una repercusión de ayudarnos a enfriar el cuerpo. Idealmente ese tipo de respiraciones que son lunares o chandra pranayama, uno tiene que hacerlo más en la noche, como para prepararse ya para dormir o para meditar. En las mañanas hacemos más secuencias que nos conectan con el sol, la vitalidad y todo el otro lado del cuerpo, el otro hemisferio del cerebro, pero por eso es el motivo, o sea, tanto físicamente por el tema de lo que estamos en el día a día con mucho calor y para sentirnos más confortables para la noche. Igual estar un poquito más centrados, conectados con esa parte femenina nuestra, que tanto hombres como mujeres tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Pero es esa energía que nos ayude a anclar, a estar tranquilos, ecuánimes. Esa es la intención de la práctica de hoy. Me parece súper, súper bien, súper chévere, porque incluso en estos momentos que necesitamos esa tranquilidad, que estamos en casa y como tú dices, prepararnos para el momento de descansar, de dormir, porque aunque estemos trabajando desde casa algunos, realmente nos cansamos de estar en una posición, en un espacio, estar atento a todo lo que tiene que ver con el trabajo y la casa en sí. Entiendo que esa conexión que hagamos en el día de hoy es excelente y además nos va a llevar a relajarnos, que es lo que queremos. Muchísimas gracias, Soraya, por ese detalle de ponernos en esa conexión interna. Les recuerdo que el jueves también tenemos yoga, el miércoles tenemos Fit con Miguel y el viernes tenemos Zumba. Señores, no se pierdan ese espacio y lo que no pudieron verlo ahora, recuerden que pueden verlo otra vez en nuestro canal de YouTube. Bueno, Sonia, te dejo tu espacio y que todo fluya y salga excelente. Bienvenidas y bienvenidos a todos otra vez. Nos vemos. Gracias. Para quienes van a tomar esta práctica en la casa, hoy mismo, que la van a retomar otro día, pueden tener bloquecito, un libro grande o una manta dobladita, para cuando hagamos el ejercicio de respiración al final, siempre es positivo. Ahora mismo yo estaba sentado sobre uno, sentarnos un poquito elevados para ayudar con la postura de la columna, de las rodillas, y estar desde ahí respirando conscientemente. Vamos a empezar. Puedes colocar por hoy tu mat a lo ancho.
Y desde ahí puedes separar rodillas, un poquito deditos gordos de tus pies te tocan. Vamos a empezar en posición de niño desde aquí. Manos hacia adelante o si necesitas rodillas juntas y brazos hacia atrás. Y la frente al suelo. Cualquiera de las dos opciones. Y empieza a conectar con tu respiración desde ahí. Inhalando y exhalando profundo. Conectando con tu respiración nasal. Inhalando por la nariz, exhalando también por la nariz. Con cada inhalación, tu cabeza, tu torso más hacia adelante, pero con cada exhalación, tus glúteos buscan quedarse en contacto con los talones. Sigue respirando en posición de niño. Con tu parte más alta, tu frente, el tercer ojo hacia el suelo. Aprovecha para conectar con una intención para la práctica, quizás la misma que colocamos cuando estuvimos dando la bienvenida a la práctica. Dentro de todo este momento de incertidumbres, de cambios, conectar con tu paz, tu calma interior. Con tu suavidad, con anclarte en tu centro. Sigue inhalando y exhalando profundo. En posición de niño. Desde posición de niño, suaviza tu rostro. Suaviza tus párpados, tus labios, la garganta, tu pecho, el corazón. Y observa dónde estás llevando el aire. Quizás a tu espalda, baja, o espalda media, o espalda alta, la nuca, la coronilla, observa, o a tu garganta. Con cada inhalación expándete, como si pudieras empujar tu piel hacia afuera. Y con cada exhalación regresa a tu centro. Piso pélvico, ombligo. Inhala, expándete. A la vez que exhalas y te suavizas. Observa el cambio que va llegando hacia ti cuando conectas con tu respiración consciente, conectando con esta inhalación, con esta exhalación. Si tienes brazos hacia atrás, empiezas a caminar tus brazos hacia adelante. Y en tu próxima inhalación, incorpórate a cuatro puntos. Desde ahí, una vaca y un gato. Eso. Moviendo tu espalda, suavizando la columna. Primer día de la práctica juntos esta semana.
Voy a colocar de ladito, solo para que puedan observar desde ahí. Inhalando y exhalando profundo. Eso. Inhala, abriendo la garganta, la mirada, el pecho, el corazón. Y exhala, ombligo al cielo, mentón al pecho, curveando la espalda. Uno más, abriendo. Exhala. En tu próxima inhalación, quédate neutro. Espalda neutra en el centro. Tu pierna derecha hacia afuera. Para eso era el mat. Para eso te ayuda a tener el mat de forma a lo ancho, para que tu pie esté firme, deditos de tu pie mirando hacia adelante, que la parte de afuera del pie esté el borde externo del pie esté hacia el piso, no hacia afuera. Es hacia adelante, deditos de los pies. Desde ahí, camina tus manos hacia adelante y envía tu colita hacia atrás. Puedes tener las manos colocadas en el piso con la yema de los dedos en el piso o con la palma de la mano completa. Observa qué diferencia te aporta si tienes solo la yema de los dedos en el piso o si conectas con la palma de la mano completa en el suelo. Sigue alargando tu espalda, creando cada vez más espacio entre tus vértebras al ir llevando tu colita hacia atrás, como si quisiera ir hacia los talones. Pero tus brazos y tu cabeza, la frente hacia el suelo, hacia adelante, y quieres seguir con toda la planta de tu pie derecho en el suelo. Inhalas, de regresando, caderas hacia adelante, brazos hacia atrás. Eso, y desde ahí, inhala, brazo izquierdo hacia el cielo. Y continúa desde ahí, un poquito como si estuvieras dibujando una C hacia tu lado derecho, una luna. Inhalando y exhalando, profundo. Tu mirada puede estar hacia el frente, si necesitas mirar hacia tu pierna que está extendida, hacia tu brazo derecho, o si estás cómodo para mirar por tu axila izquierda. Inhala, respirando, alargando todo tu lateral izquierdo, y exhalando, regresas al centro. Desde ahí tu mano izquierda al piso. Inhalas, lleva tu brazo derecho al cielo. Recuerda que deditos de tu pie derecho están hacia adelante. Y quizás desde ahí, por encima de tu oído, de tu oreja derecha. Igual, tu cabeza puede estar hacia tu axila derecha. Inhalando y exhalando profundo. Empuja el piso con tu mano izquierda. Si necesitas estar en la yema de los dedos o palma de la mano, igual si es muy fuerte y no llegas, si tienes tu libro, tu manta, bloquecito, puedes colocar para apoyarte de la forma que lo necesites, dibujando una línea recta con tu lado derecho, una diagonal. Inhalando y exhalando profundo. Regresa al centro. Cambia tu pie izquierdo hacia adentro. Tu mano derecha va a estar hacia el cielo, izquierda empujando el piso. Y desde ahí, abriendo. Quizás mirando tu mano derecha. El equilibrio, un poquito desde ahí. Inhalando y exhalando profundo. Activa completamente la planta de tu pie derecho, deditos, mirar hacia tu rodilla. Exhalando profundo.
regresas al centro. Eso, vuelve hacia adelante. Colita hacia atrás. Eso, y regresa caminando. Manos hacia ti, rodilla izquierda se acerca a la derecha. Y volvemos nueva vez. Un gato. Y una vaca. Inhalando y exhalando. Observa la diferencia en tus manos, en la columna, cuando vas conectando con las respiraciones conscientes a través de las asanas. Quizás ya empiezas a sentir un lateral diferente del otro. Inhalando, exhalando profundo. Inhalando. Abriendo cuando inhalas la mirada al cielo, abriendo pecho, corazón, y al exhalar mentón al pecho, ombligo al cielo. Exhala, quédate con la espalda neutra y esta vez lleva tu pie, tu pierna izquierda hacia afuera. Y desde ahí busca que esté completamente deditos hacia adelante y la el borde externo de tu pie izquierdo apoyado en el piso, y desde ahí camina hacia adelante. El mismo principio de posición de niño. Colita quiere ir hacia atrás, pero el torso, la cabeza quiere ir hacia adelante. Inhalando y exhalando como si tu columna se alargara en dos direcciones opuestas, del ombligo hacia adelante. Del ombligo hacia arriba vas hacia adelante y del ombligo hacia abajo vas hacia atrás. Inhalando y exhalando. Recuerda que puedes tener palmas de las manos en el piso o la yema de los dedos en el piso para conectar con la energía desde ahí de la tierra en tus manos. Inhalando y exhalando profundo, suave. Inhalas, empiezas a caminar manos hacia ti, colita hacia adelante. Y desde ahí, tu brazo izquierdo sobre la pierna izquierda, brazo derecho al cielo, crece. Inhalando, exhala, una luna hacia tu lado izquierdo. Inhalando y exhalando profundo. Respira ahora con todo ese lateral, todo tu lateral derecho. Recuerda que puedes tener la mirada hacia tu mano izquierda, hacia tu pierna izquierda, hacia el suelo, o hacia adelante, o como si fueras a mirar por tu axila derecha. Sigue inhalando y exhalando, alargando tu costado derecho. Regresas despacito al centro, ambos brazos extendidos, y continúa hacia el otro lado. Entonces, brazo, mano derecha en el piso. Si llegas la mano completamente al piso, puedes dar en la yema de los dedos, palma de la mano en el piso. O si necesitas libro, bloquecito, manta, dobla, para estar más alto o no. Adapta tu práctica desde ahí, brazo izquierdo por encima como de tu cabeza, como si estuviera pasando paralelo a tu oído izquierdo, y tu cabeza, tu cuello, observa si mirar hacia arriba está bien en este momento para ti, o hacia el frente o hacia abajo. Sigue inhalando y exhalando profundo. Inhalando, exhalando profundo. Y en tu próxima inhalación, cambia. Cambia, baja tu brazo izquierdo. Cambia el pie derecho que estaba atrás. Se integra hacia ti. Mano derecha en el piso. Y desde ahí abriendo planta de pie izquierdo completamente activo.
Inhalando y exhalando, quizás miras hacia tu mano izquierda, que está en el cielo, empuja el piso con tu mano derecha. Inhalando y exhalando por la nariz. Regresas despacito al centro, vuelve hacia adelante. Brazos hacia adelante, la frente al suelo. Inhalando. Exhalando largo. Y en tu próxima inhalación, vuelve a caminar manos hacia atrás, colita hacia adelante. Rodillas vuelven al piso y vuelve a un gato y una vaca. Inhalando y exhalando profundo. Observa el espacio que has ido creando en tus laterales del cuerpo, pero también la movilidad en tu columna. En tu próxima inhalación, quédate neutra, espalda neutra, y desde ahí envía tu cadera derecha hacia el lado derecho. Yo lo estoy exagerando un poquito. Mi cadera derecha hacia el lado derecho. Y desde ahí, mira hacia tu cadera. Ajá. Como ahora formando una C, una U, hacia tu pared del lado izquierdo. Sigues creando el espacio ahora en tu lateral derecho. Estás dibujando esa C, esa U, esa lunita hacia ese lateral izquierdo. Y exhalando, regresas al centro. Inhalas, envía colita ahora, cadera derecha hacia el lado derecho. Y desde ahí, con espalda neutra, busca mirar hacia tu cadera derecha, dibujando la luna ahora hacia tu lado derecho. Sigue empujando el piso con las manos. Exhalas, regresas al centro, cambia tus manos un momentito, palmas de las manos hacia atrás. Y aprovecha para balancearte un poquito hacia atrás y hacia adelante. El empeine en tus pies está completamente en contacto con el piso, espalda neutra. Y te balanceas de atrás hacia adelante. Despacito. Vuelve a juntar talones, dedos cortos de los pies, colita hacia atrás, brazos hacia adelante. O rodillas juntas. Posición de niño nueva vez. Vuelve a retomar la intención de tu práctica. Y bien despacito, ve regresando las manos hacia adelante, si las tenías a los lados de tu cuerpo. Y poco a poco te vas incorporando para colocarte de pies en el mat. Tadasana, un momentito, plantas de los pies completamente en contacto con el suelo. Piernas activas, piso pélvico, ombligo. Y observa tu peso más ahora en tu planta del pie derecho, tu pierna derecha completamente activa. Puedes flexionar tu rodilla izquierda como si pudieras levantar ese pie izquierdo del piso y que de todas formas te quedes estable en ese pie derecho. Inhala, regresas el equilibrio y la estabilidad a ambas piernas.
Inhalando y exhalando profundo, reflexiona esta vez tu rodilla derecha. Y pierna izquierda completamente activo, como si pudieras despegar ese pie derecho del piso, pero completamente estable el resto del cuerpo. Exhalando y regresas el peso a ambas plantas de los pies, ambas piernas activas. Y conecta con tu centro isopélvico y hacia el ombligo, alarga tu coronilla al cielo. Y desde ahí vas a cambiar. En tu próxima inhalación, tu pie derecho va a pasar por delante y hacia el lado del pie izquierdo. Vas a tener tus plantas de los pies, las piernas cruzadas. Busca conectar con tu centro. Sigue creciendo, hombros hacia arriba y hacia atrás, la coronilla al cielo. Y ese espacio en el centro de tu cuerpo, pero en el centro de ambos pies, inhalas, llevas brazos hacia arriba y con tu mano derecha vas a tomar tu muñeca, perdón, con tu mano izquierda vas a tomar tu muñeca derecha. Eso, y desde ahí vas a ir hacia una luna ahora, hacia tu lado izquierdo. Pierna derecha está por delante, mano izquierda. Toma tu muñeca derecha. Igual, pues, mirar hacia abajo, hacia tu axila izquierda, o hacia el frente, o hacia el lateral. Y sigue dibujando tu lunita, sigue activando el centro, como si hubiera una pierna más en el centro que va directo desde tu ombligo hasta el piso. Busca ese centro, esa estabilidad entre ambas piernas que están cruzadas en este momento. Inhalando y exhalando profundo, regresas al centro. Brazos hacia abajo, cambia plantas de los pies, vuelven a estar paralelas. Tadasana, inhalando y exhalando, ambas piernas bien activas y cambias. Pierna izquierda pasa por delante de la derecha, plantas de los pies ambas arraigadas en el suelo. Inhalas, creces, toma con tu mano derecha tu muñeca izquierda y desde ahí alarga como una curvita hacia tu lateral derecho, dibujando una luna ahora hacia tu lado derecho. Observa todo el espacio que estás creando desde tus lateral externo de la cadera izquierda, costillas, lado izquierdo, axila, y tu cuello, tu cabeza. Escúchalo. Obsérvalo con tu respiración, quizás mirando hacia abajo, quizás hacia adelante, quizás hacia la esquina izquierda. Inhalando y exhalando, regresa, alarga despacio. Vuelves al centro. Inhalas desde ahí, brazos hacia arriba y desde ahí te vas hacia atrás un poquitito. Entonces, puedes flexionar rodillas si es necesario, un poquitito caderas hacia adelante, o quizás en cactus, quizás brazos completamente hacia atrás, abriendo el pecho, el corazón. Inhalas, regresas hacia arriba, exhala, palmas juntas, vas hacia adelante, cuélgate primera uttanasana del día de hoy. Inhalando y exhalando profundo. Crece en tu próxima inhalación hasta la mitad solamente, hasta una mesita. Exhala, vuelve hacia abajo. Inhalas, brazos por delante. Puedes flexionar rodillas si es necesario. Vuelve brazos hacia arriba. Y un arco nueva vez, quizás abriendo el pecho, el corazón, el cielo. Si necesitas flexionar un poquito rodillas, flexionas.
Inhalas, regresas al centro. Exhalas. Uttanasana de nuevo hacia abajo. Inhalas solo hasta el centro, hasta una mesita. Exhalas, regresas hacia abajo. Y abriendo brazos por el lateral, esta vez puedes flexionar rodillas si es necesario. Vías tus manos en el cielo. Exhalando, palmas juntas al pecho, al corazón. Tadasana, de nuevo te puedes quedar con palmas de las manos en el pecho. Incluso presionar un poquito entre sí tus palmas de las manos. Presiónalas al centro. Observa, lleva hombros hacia arriba y hacia atrás. Activa tus piernas. Sigue presionando tus palmas de las manos. Ojos cerrados, ojos abiertos, a un punto fijo delante de ti. Si tienes ojos cerrados, lleva la mirada hacia el entrecejo. Puedes seguir presionando tus palmas de las manos entre sí. O puedes llevar brazos a los laterales del cuerpo. Cualquiera de las dos formas que te ayude a estar en tu Tadasana conscientemente. Las plantas de los pies pueden estar al ancho de las caderas, como pies juntos. Son dos trabajos diferentes. Aquí es más como un balance, un equilibrio aquí, como anclando más desde tus caderas al ancho de los huesitos de las caderas al suelo. Cualquiera de las dos formas que hoy sientas que te conecte más con tu Tadasana. Tu próxima inhalación, abre tus ojos, separa plantas de los pies, separa piernas, eso. Y desde ahí en tu próxima inhalación, pie derecho hacia afuera. Inhala, crece, exhalando, flexiona tu rodilla derecha, guerrero 2. Inhalando y exhalando profundo. En tu próxima inhalación, un guerrero reverso. Exhalando, regresas, guerrero 2. Inhalas, codo derecho hacia rodilla derecha. Parsvakonasana. Y una diagonal esta vez con tu brazo izquierdo por encima de tu oído, como paralelo a tu oído izquierdo. Exhalando, desde ahí lleva tu colita hacia atrás y ambos brazos a 45 grados, no a tu pierna derecha, no hacia el centro. En diagonal sigue enviando colita hacia atrás y quizás en la yema de los dedos, manos en el piso hacia adelante, sigue flexionando tu rodilla derecha. Y alarga el espacio, crea más espacio entre tus vértebras. Al alargar desde el ombligo hacia abajo, va hacia atrás. Y del ombligo hacia la coronilla, vas hacia adelante. Y en tu próxima inhalación, empiezas a caminar tus manos hacia tu pie derecho. Mano derecha va a pasar por detrás. Alarga tu pierna derecha. Brazo izquierdo al cielo. Trikonasana. Si estás como yo, igual que hicimos la práctica pasada, que estabas cerca de la pared, aprovecha tu pared que te cree referencia a estabilidad, que te permite esa confianza de abrir el pecho, el corazón, tu pierna derecha completamente activa. Inhalando y exhalando profundo desde ahí. Puedes flexionar tu rodilla derecha y acercar despacito tu pierna izquierda, si es necesario, mano derecha en el piso. Para quienes ya conocen desde ahí, la luna. Entonces, vuelven. Quienes tienen libros, bloquecito, pueden colocar su mano y desde ahí abrir. Es decir, o incluso yo tengo unas sillas aquí,
pueden aprovecharla así. Y abrir a Ardha Chandrasana, la luna. Planta del pie izquierdo completamente activo. En tu próxima inhalación, regresas, eso, vuelves a Guerrero 2, inhalas, regresas, exhala, brazarita de hacia adelante, cuelga despacito, un momento. Piernas completamente activas, sobre todo el frente de tus piernas. Y en tu próxima inhalación puedes flexionar rodillas si es necesario, desde ahí directo, vuelves hacia aquí. Cambia. Abre tu pie izquierdo, esta vez hacia afuera. Inhala, crece, exhalando. Guerrero 2. Miras a tu mano izquierda. Inhalando, exhalando, profundo. En tu próxima inhalación, brazo izquierdo hacia arriba, guerrero reverso. Exhala, regresas, guerrero 2. Desde ahí, en tu próxima inhalación, codo izquierdo a rodilla izquierda, sigue flexionando. Y desde ahí, quizás tu brazo derecho, paralelo a tu oído derecho. Parshvakonasana. Los deditos del pie derecho están mirando hacia adelante. Eso, exhalando. Lleva brazos hacia adelante. Recuerda, vas como en diagonal. No vas al frente directamente o hacia tu pierna izquierda. Hacia, como en el medio, 45 grados. Envía colita hacia atrás. El torso hacia adelante. El peso está en el centro, como si pudieras despegar tus manos del piso. Pero quizás tus manos están con la yema de los dedos. Y en tu próxima inhalación empiezas a caminar manos hacia tu pierna izquierda. El brazo izquierdo pasa por detrás de tu pierna izquierda. Activa tu pierna izquierda y desde ahí, brazo derecho hacia arriba, trikonasana. Vuelve a aprovechar tu pared, en caso de que la tengas. Incluso la puedes aprovechar en Ardha Chandrasana, una vez en la luna. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sigue respirando profundo. Puedes flexionar rodilla izquierda en caso de ser necesario. O acortar caminando tu pierna derecha. Y desde ahí, planta del pie derecho completamente activo. La intención de estas sillas ahí, o del bloquecito, es que te sirvan en caso de que sea necesario. O si no, incluso usa tu pared. Ajá. Inhalando y exhalando profundo. Yo estoy variando para que puedan observar los recursos que pueden usar. Inhalando y exhalando profundo en sus casas. Hay un montón de cosas que sirven para ayudar, para apoyar la práctica. La planta del pie derecho está completamente activa. Flexiona rodilla izquierda y desde ahí vuelves al centro. Ambos pies mirando hacia adelante. Inhalas, abres brazos, exhalando. Última brazalita del día de hoy. Brazos quizás a manos a tus pantorrillas, alrededor gordos de los pies o entrelaza por detrás, cualquier forma. Flexionando rodillas o piernas alargadas, vuelve hacia arriba. Mira tus manos al cielo. Presa, exhalando. Brazos vuelven hacia los laterales del cuerpo y desde ahí vuelves a juntar despacio. Tus pies. Quédate un momentito, una pausa en Tadasana. Ojos cerrados, ojos abiertos. Vuelve a sentir el peso
en ambas piernas distribuidas. Y despacio, vas a llevar el peso solo a tu pierna izquierda, el árbol desde ahí, planta del pie izquierdo, empujando a tu muslo derecho, y el muslo empujando a tu planta del pie. Busca el centro desde donde estás creciendo, quizás por hoy tu palma de la mano derecha, palma hacia arriba, sobre tu rodilla, y quizás continuando con la C, con la luna, vas en equilibrio, un poquito alargando tu lateral izquierdo, exhalando, regresas al centro, rodilla al frente, exhala, cambia. El otro lado, puedes volver y despacito trasladar el peso a tu pierna derecha, pie izquierdo, presiona hacia tu muslo derecho, el muslo derecho, presiona tu pierna, busca el centro, esa energía en el centro, palmas juntas en el pecho o el corazón, o quizás brazo izquierdo, palma hacia arriba sobre el rodillo, izquierda y desde ahí. Una curvita alargando tu lateral derecho, una luna, desde ahí, en equilibrio, hacia el lateral derecho. Regresas despacito al centro. Frente, exhalando. Despacito, puedes tomar tu libro, bloquecito, manta, lo que tengas, y sentarte con piernas cruzadas. Si no, lo puedes hacer en el suelo también. Eso. Cierra tus ojos un momento. Estamos empezando a cerrar la práctica. Desde aquí, para conectar con esa respiración lunar. Todo lo anterior, lo que ha hecho es prepararnos, ayudarnos a preparar el cuerpo para la respiración, para la meditación. Sigue alargando tu columna, cada vez más tu coronilla al cielo. Y en tu próxima inhalación, la yema de los dedos de tu mano izquierda al piso o palma de la mano completa. Inhalas, crece y nueva vez una lunita hacia el lado izquierdo. Puedes mirar hacia tu axila derecha, hacia el frente o hacia tu palma de la mano que está abajo. Tus deditos miran hacia la pared de tu lateral izquierdo, no hacia adelante, para que el hombro, tu hombro izquierdo, quede bien lejos de tu oído izquierdo. Sí, alargando. Eso, exhalando profundo y cambia tus deditos, la puntita de tus dedos en el piso, como la yema de los dedos o la palma completa, cada quien, y desde ahí alargando ahora tu lateral derecho, izquierdo, vas girando la luna, tu hacia tu lateral derecho, pero alargando tu lateral izquierdo, puedes mirar hacia tu axila, lado izquierdo, hacia el frente o hacia abajo. Sigue respirando profundo por la nariz o un aire. Quienes conocen la respiración vigorosa, la garganta, el océano.
regresas despacito al centro y vuelve a cerrar tus ojos. Siendo suaviza tu rostro, observa como si colocaste un bloquecito, manta doblada, libro para sentarte, cómo te aporta el tener las caderas más elevadas que las rodillas para abrir un poquito más el pecho, el corazón y ayudarte con la curvatura natural de la espalda, crear más espacio entre las vértebras y a poder suavizar todo tu rostro, tus brazos, todo cerca de tu costillas, que no sientas que estás aquí con codos hacia afuera, codos cerquita aquí, quizás dedo gordo e índice se tocan, palmas hacia abajo o palmas hacia arriba, cualquiera de las dos opciones. Mirada interior, quizás hacia el entrecejo por dentro. Sigue creciendo desde esos, desde esa base firme, huesitos de las sentaderas, empuja el piso hacia abajo y tú creces tu coronilla hacia el cielo. Y desde ese sentarte cómodo, íntegro, me llegando tu mano derecha, puedes abrir ojos si necesitas, y índice y dedo medio hacia tu palma de la mano, hacia el interior de tu mano. Y vas a llevar tu pulgar, tu dedito gordo hacia fosa nasal derecha, puesto con tu mano derecha. Y el anular va a ser el dedito que vas a llevar a tu fosa nasal izquierda. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar con una respiración lunar. Y la respiración lunar lo que hace es un ciclo de izquierda a derecha. Vas a inhalar siempre por tu fosa nasal izquierda. Y vas a exhalar por la fosa nasal derecha. Inhalando por tu lado izquierdo. Exhalando por tu fosa nasal derecha. Entonces, coloca tu dedito gordo hacia fosa nasal derecha. Toma dos respiraciones normales antes de iniciar. Inhalas por tu lado izquierdo. Cambias. Con el anular tapas fosa nasal izquierda. Exhalas por tu fosa nasal derecha. Cierras tu fosa nasal derecha con el pulgar, abres lado izquierdo, inhalando,
Cierras. Exhalas, lado derecho. Inhalas, lado izquierdo. Cierras. Exhalas, lado derecho. Cierras. Inhalas, lado izquierdo. Cierras. Exhalas, lado derecho. Cierras. Inhalas, lado izquierdo. Cierras. Exhalas, lado derecho. Cierras, inhalas, lado izquierdo. Cierras, pósanas a la izquierda, abres derecha, exhalas. Cierras, inhalas, lado izquierdo. Exhalas, lado derecho. Vamos a hacer cuatro más. Yo solamente voy a contar cada quien a su propio ritmo. Inhalas en el izquierdo. Retiene. Y exhalas. Tres y dos más. Inhalando lado izquierdo. Cierras. Exhalas lado derecho. Dos más. Exhalando por el lado derecho. Último, inhalando por tu lado izquierdo. Cierras. Exhalas por el lado derecho. Ambas manos sobre tus muslos. En mudra, palmas hacia arriba o palmas hacia los muslos. Como desees, cierra tus ojos y observa ese efecto que ha causado en ti esa respiración lunar que te conecta con enfriar el cuerpo, con refrescarlo, pero también con la calma, con anclarte, la tranquilidad, tu centro. Con ese lado femenino que te conecta con tu corazón. Conecta, abraza todo lo que esa parte femenina, suave, maleable. Conectada más a la intuición, a la suavidad, al agua. Te permite fluir en la vida. Te aporta a este momento.
esa fluidez de lo femenino, de esa sabiduría interna. Nos permite con la perseverancia, como una gotita de agua, que encuentra su salida, que puede moldear las rocas más duras. Espacio de quietud, de calma interior. A pesar de los obstáculos, sigue alargando toda tu columna, creando más espacios entre las vértebras, todo cerca de tus costillas, la coronilla al cielo, el mentón ligeramente hacia el pecho. Respiraciones por la nariz. Suaviza tu rostro, párpados, labios, tu mordida entre los dientes, la lengua, la garganta. Tus manos suaves. Con tus ojos cerrados, continúa llevando la mirada interior al entrecejo. En tu próxima inhalación, lleva brazos hacia el cielo. Tus palmas de las manos se juntan, exhalando, palmas juntas hacia el entrecejo. Inhalas profundo y exhalando palmas hacia tu pecho, el corazón, y vuelve a presionar tus manos entre sí. Dedos de tus manos separados. Observa qué pasa si presionas tus manos con las palmas completas entre sí o más la yema de los dedos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando presionas deditos de las manos entre sí, la yema de los dedos o la palma de la mano completa, pero dedos un poco separados entre sí. Muchas gracias a todos los que hemos practicado juntos hoy, deseando que les sea de mucho provecho, de mucho beneficio a cada uno de ustedes. Privilegio para mí compartir con toda su comunidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz, paz, paz. Namaste. Muchas gracias. Así terminamos por hoy.